Finalmente, después de tanto tiempo, el inicio de la operación del Metro de Quito, y el municipio capitalino informó que desde este, preste atención, desde este 18 de noviembre se entregará de forma gratuita la tarjeta Ciudad. Este documento permitirá a los quiteños utilizar este medio de transporte moderno, pero además los otros sistemas con los que cuenta la ciudad capital. ¿Cómo acceder los ciudadanos a esta tarjeta Ciudad? ¿Cómo adquirirla? Es lo que le vamos a contar en la siguiente nota. Así empezamos. La empresa municipal Metro de Quito informó que desde el 18 de noviembre se entregará de forma gratuita la denominada tarjeta Ciudad, con la que los ciudadanos podrán acceder a este sistema de transporte, pero se la otorgará únicamente a las personas que hayan creado su cuenta Quito Se Mueve en la página web de la entidad. Con esta, los usuarios podrán movilizarse en la obra más emblemática en la historia de Quito, pero además en la ecovía, trolebús, buses privados y el sistema integrado de transporte. Se la distribuirá en las 15 estaciones del sistema subterráneo. La tarjeta Ciudad está diseñada con un plástico de color azul que tiene el escudo de Quito en la parte frontal y un código QR en la parte posterior. El municipio también tiene previsto incluir en el diseño imágenes de personajes históricos como Eugenio Espejo, Manuela Cañizares, Manuela Espejo, Manuela Sáenz, Antonio José de Sucre y Eloy Alfaro. Para tener una cuenta Quito Se Mueve, las personas deben ingresar a la página web metrodequito.gob.es y seguir los siguientes pasos. Ingresar sus nombres completos, colocar su número de cédula y código dactilar, crear una contraseña, escribir un número celular y hacer clic en aceptar. El Metro indicó que hasta el momento unas 200.000 personas ya han creado su cuenta, pero esperan llegar a unas 300.000 hasta el inicio de la operación, que se tiene prevista para el próximo 1 de diciembre. El gerente del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, además aseguró que los usuarios tendrán 4 métodos de pago durante los primeros meses de la operación, y son código QR, boleto físico, cédula de identidad y la tarjeta Ciudad. El objetivo de la municipalidad es que en el 2024 los usuarios también puedan pagar el pasaje con sus tarjetas bancarias.